Bien, vamos a dar inicio a la primera jornada de Historia, Educación y Cultura. Héctor Herrera Cajas, legado y proyección de su magisterio. Señor decano de la Facultad de Filosofía y Educación, José María Riveros. Director del Instituto de Historia, señor Mauricio Molina Ahumada. Académicos invitados, profesores presentes, compañeros estudiantes, señoras y señores. La primera jornada de Historia, Educación y Cultura nace como un homenaje a la obra de este recordado y destacado académico del Instituto de Historia de esta Casa de Estudios, y por cierto, uno de sus fundadores. Institución a la que sirvió desde 1954 hasta su fallecimiento, acaecido en 1997. El valor de este intelectual, calificativo que nos parece preciso y justo debido a su consagrada vida a la lectura, a la inteligente lectura y el estudio, reside no solo en la dedicación rigurosa y cariñosa con la que dictaba sus lecciones y llevaba a cabo sus investigaciones, sino también en su visión del ser y hacer de la labor universitaria. Un compromiso real de contribuir con la cultura de todo el país. Y esta convicción es lo que aquí se quiere recuperar, pues se parte de la base que todo trabajo o propuesta de investigación debe tener un impacto sociocultural, es decir, no guardarlo ni escribirlo para sí mismo, sino que compartirlo con los demás, con el fin de enriquecer conjuntamente el conocimiento. Eso creemos que es hacer auténtica vida universitaria, y en esa posibilidad es que la realización de esta jornada haya su razón de ser. Por tanto, esta jornada se presenta como una oportunidad para que tanto alumnos como profesores puedan exponer, en lo posible, cautivar a quienes han concurrido a este encuentro, a través de sus trabajos y escritos relativos a las áreas en las que se desempeñó con tanta experticia don Héctor Herrera, entre ellas donde podemos destacar a modo general educación, teoría de la historia e historia universal en los campos de antigua, medieval y bizantina. De ahí, por cierto, que hayamos denominado a este encuentro académico como una jornada de historia, educación y cultura, asumiendo lo complejo que es utilizar esta última noción, debido al carácter difuminado y hasta, si se me permite, depravado, que ha asumido su contenido en el último tiempo, donde incluso se ha roto la frontera entre la cultura y la incultura, producto del intento por abolir, como sostiene don Mario Vargas Llosa, aunque reconociendo una buena y generosa intención, por cierto, lo cito, todos los prejuicios en materia de cultura, lo que ha implicado el esfuerzo por producir una definición estándar, que trate de ser lo más amplia, general y horizontal posible de la misma, pero que lamentablemente se ha traducido en parte en su mismo carácter limitado y superficial. Pues, y cito nuevamente al escritor peruano, vivimos en la confusión de un mundo en el que paradójicamente, como ya no hay manera de saber qué cosa es cultura, todo lo es y ya nada lo es. Por eso nos ha parecido pertinente y necesario hacer presente la noción de cultura en el nombre de la jornada, de acuerdo a cómo la entendía Héctor Herrera Cajas, y que es la acepción que creemos necesaria reconquistar a partir de esta jornada. Lo cito, la cultura no supone necesariamente un refinamiento, sino una actitud personal con que el hombre se encara a sí mismo, al mundo o a Dios. Cierro la cita. Es decir, la cultura es la exigencia, lo vuelvo a citar, ¿no?, de una acción personal, que a cualquier nivel que se aplique debe ser bien hecha tanto en la materialidad de la acción, si ella la requiere, como en la espiritualidad que puede iluminarla. El hombre, gracias a su acción cultural, deviene culto sin importar la sencillez o complejidad de la acción, ni su intimidad o repercusión social. Lo significativo es la calidad de la acción, pues no hay ser insignificante en el hacer bien hecho, que continúa la obra creadora de Dios. En definitiva, y continúo citando a don Héctor, cultura es fundamentalmente cariño por un quehacer, y solo a partir de ese primer cariño podrá conquistarse otros cariños en una amplitud de experiencias, de integración y superación. Decisivos son, pues, esos primeros cariños, cariño por la tierra,
por la naturaleza, por el prójimo, por la expresión, por el juego, por el libro, por la tarea, aunque parezca insignificante. Pero no hay tal insignificancia. En esos primeros cariños se está labrando la capacidad para que el niño llegue a ser un hombre culto. Desde esos primeros cariños, el espíritu queda preparado para entablar contacto fructuoso con cualquier otro aspecto del mundo. Entonces el mundo y el hombre saldrán ganando. Habrá auténtica cultura. Esa es la noción, precisamente, de cultura que consideramos urgente recuperar. Y esta jornada busca hacer un modesto esfuerzo por materializarla desde la posibilidad de la acción que nos ofrece la universidad, al ser un espacio vital para el cultivo del saber, con el fin último de conferirle una experiencia más humanizadora y trascendente al ser y hacer. De acuerdo con esto, la cultura es, como lo creía el poeta, dramaturgo y crítico literario Thomas Eliot, todo aquello que hace de la vida algo digno de ser vivido. Volviendo a la composición de esta jornada, cabe recordar que Héctor Herrera se preocupó mucho de formar discípulos en las distintas especialidades que cultivó en vida. En la actualidad, ellos se desempeñan como docentes de la educación superior y secundaria, y estos discípulos hasta el día de hoy se encargan de transmitir y, en la medida de lo posible, perfeccionar el legado que nos ha dejado el magisterio vital de Herrera Cajas. Por tanto, se trata de un magisterio que al mismo tiempo se sigue proyectando, y creemos que aquí tienen mucho que decir las nuevas generaciones de personas dedicadas a los estudios históricos, es decir, los estudiantes, que a partir de la recepción de sus trabajos de investigación, tanto de difusión como de especialización, o ya sea a través de las cátedras impartidas por sus discípulos, se han involucrado en ellos a tal punto que hoy existe la clara opción de incursionar estas temáticas, pudiendo llegar a ofrecer nuevas y complementarias perspectivas de análisis. Esta jornada, entonces, es además una oportunidad para revitalizar el legado intelectual de Don Héctor, donde ya no solo sean sus discípulos directos los encargados de tal misión, sino también los estudiantes universitarios, siendo ellos los coprotagonistas de continuar dando luz a los diversos campos de investigación abordados por el recordado maestro, en un intento por construir una sola y gran historia, que no es sino la historia universal, o si se prefiere, aquella que nos propone vivir con un horizonte universal. Ya dichas estas palabras, a continuación se dirigirá a ustedes el director del Instituto de Historia, don Mauricio Molina Humada. Yo solamente quiero saludar. Bernardo ya mencionaba gran parte de lo que uno quisiera, ¿no es cierto?, decir. Fundamentalmente, lo primero es hacer un reconocimiento por los organizadores, particularmente Bernardo, quien ha tenido este entusiasmo, ¿no es cierto?, de presentar proyectos para poder hacer esta jornada, y que esperamos que se proyecte, ¿no es cierto?, en el tiempo. Para aquellos que tuvimos la oportunidad de asistir a las elecciones de Don Héctor, realmente grato poder participar en una, o estar en una jornada donde poder escuchar, ¿no es cierto?, parte de ese legado. Nunca podrá quizás ser transmitido del todo el conjunto de lo que generaba Don Héctor, ¿no es cierto?, en la esfera de una clase, de una lección, donde uno tenía la riqueza de escuchar la multiplicidad de ideas que estaban contenidas en ella. Que a veces uno cuando es adolescente o cuando ya está en los primeros años, no logra comprender la cabalidad de ese conjunto y las va madurando en el transcurso del tiempo. Yo creo que por eso es muy valioso, además, poder volver a escuchar, volver a leer y volver a sentir ese sentido de lo que significaba esa lección. Lo segundo es que para el Instituto de Historia tiene valor, y ya yo siempre lo reitero y lo digo, el sentido de la importancia de la historia universal. En un concepto muy amplio de la idea de historia universal, que no tiene particularmente que ver solo con la historia universal europea, por cierto, que es fundamentalmente donde se produce el cultivo en el instituto, pero sí este sentido de poder mirar la historia desde una perspectiva de la historia universal, ya sea historia de Chile, historia de América o la que sea, siempre desde la óptica de cómo la historia universal permite iluminar esos procesos históricos que pueden ser, ¿no es cierto?, desde otras categorías temporales o categorías, ¿no es cierto?, espaciales. Yo creo que ese es un gran legado, que nos interesa seguir cultivando, y por eso celebro. El director de esta institución, el Instituto de Historia, procederemos
a presentar al catedrático, al profesor Don Eduardo Cavieres, que será encargado de realizar la conferencia inaugural de este programa. Bueno, una breve descripción, ¿no? Don Eduardo Cavieres Figueroa obtuvo el grado de licenciado en Historia por la Universidad Católica de Valparaíso en 1976 y fue aquí donde inició su carrera académica siendo ayudante de cátedra, precisamente del historiador Héctor Herrera Cajas, en el área de teoría de la historia, que por aquel entonces era más conocida como Introducción a la Historia. Posteriormente obtuvo su magíster en Historia por la Universidad de Madison, Wisconsin, y en 1987 el doctorado en la misma disciplina por la Universidad de Essex, el periodo durante el cual inició la construcción de su obra Comercio Chileno y Comerciantes Ingleses, 1820-1880, un ciclo de historia económica editado en 1988. Su obra historiográfica se ve en gran parte influenciada por la Escuela Francesa de Anales, ¿no?, caracterizando una visión estructural de la sociedad, elaborada a partir de las líneas de investigación tanto de la historia social como de la historia económica de las mentalidades. Desde estos campos de estudio, ha otorgado grandes investigaciones a la historia de América Latina, nacional, porteña y de la región andina compartida por Bolivia, Perú, Argentina y Chile, destacándose en varias de sus obras un esfuerzo por llevar adelante un trabajo académico colaborativo. Si me disculpa, no procederé a detallar todas las obras, porque son bastantes. En su aspecto académico, es catedrático titular y director del posgrado del Instituto de Historia de la PUCB y profesor del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. El historiador se desempeña a su vez en el programa oficial del Máster América Latina Contemporánea y sus relaciones con la Unión Europea, una cooperación estratégica de la Universidad de Alcalá e Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid.